esas películas de Hollywood que estamos acostumbrados a ver, que ves que se viene todo el fuego. Esta que estaba acá era tu casa. Sí. Estábamos con mi hijo, ahí tratando de contener una parte, el resto de las personas allá, y no pudimos. No. En 4 horas quedamos con la casa. Y agradecidos que quedamos con la casa y que el trabajo que depende de un cultivo no se quemó y todavía tenemos trabajo. ¿Hay algún preso por quemar esta maravilla? Yo no conozco. ¿Qué pasa respecto de los responsables de, nada, de esta pérdida? Nada pasa y por eso sigue pasando. Estamos en la ladera del Cerro Otto, donde conviven el bosque nativo con especies como esta, una araucaria milenaria, y este, un ciprés que tiene unos 200 años, con esta pared de pino que complica a la hora de apagar los incendios. Nosotros lo que trabajamos en CONICET, con el grupo de Tomás Kitzberger del INIBIOMA, es en poder evaluar la severidad que tuvo el fuego, porque, como te decía, no es lo mismo un fuego que vaya por abajo por el sotobosque que un fuego que corone. Cuando un fuego corona, la intensidad, la temperatura del fuego es mucho mayor y eso lo que puede ocasionar es una grave afectación luego en la regeneración. Entonces hay muchos bosques que después que se queman nunca llegan a ser bosques, sino que se quedan como arbustales, ¿no? Como matorrales, y que tienen una propensión mucho más fácil a volverse a quemar. Olé increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de Visa. ¿Ya probaste los nuevos bebibles de la Serenísima libre de sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre. Son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar, porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa. Disfrútalos cuando y donde quieras. Al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAB elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAB. Me siento hermosa con mis axilas. Imagínate vivir en Suiza y perderte el nuevo McFlurry Chocotorta de McDonald's, que tiene helado de vainilla, una barbaridad de chocolinas y doble salsa chocotorta. Un McFlurry coronado de gloria y chocolinas. Nuevo McFlurry Chocotorta. Afuera no lo entenderían. Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles. A veces es simplemente convencerte de seguir. Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa, vale la pena intentarlo. Supradyn te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas. Supradyn es ir más allá. Algunos podrán
camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos! Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Esas películas de Hollywood que estamos acostumbrados a ver, que ves que se viene todo el fuego. Esto que estaba acá era tu casa. Sí. Estábamos con mi hijo ahí tratando de contener una parte, el resto de las personas allá, y no pudimos. No. Yo cuando vi las llamas de 5 metros dije... Están adentro, ¿no? Fui a abrazarla a mi mamá y ahí fue que me dijo, perdimos todo. No quedó nada. Árboles milenarios, lagos como espejos, nieves, soles y una gran variedad de especies. El bosque andino patagónico es lo más cercano que hay al paraíso. Ese paisaje de tarjeta postal hoy está en peligro. En 4 horas quedamos con la casa y agradecidos que quedamos con la casa y que el trabajo que depende de un cultivo no se quemó y todavía tenemos trabajo. Es que los incendios forestales son cada vez más frecuentes. El cambio climático influye, sí, pero la primera chispa casi siempre la enciende un humano. Por accidente, por interés o por negligencia. En cualquier caso, nadie va preso. Nadie paga. ¿Hay algún preso por quemar esta maravilla? Yo no conozco. ¿Qué pasa respecto de los responsables de, nada. De esta pérdida? Nada pasa. Y por eso sigue pasando. En los últimos 10 años, el fuego arrasó con unas 80.000 hectáreas de bosque nativo en la Patagonia argentina. Es una superficie similar a 4 veces la ciudad de Buenos Aires. Estamos en la zona de Cerro Radal, a 12 kilómetros del Bolsón, parte de la comarca andina en provincia de Chubut. Y así quedaron parte de las casas cuando fue el último de los incendios. Esta que estaba acá era tu casa. Sí. ¿Cuánto tiempo viviste acá? Y vivimos dos años y medio, creo. Llegamos a vivir, sí. Acá nació tu bebé. Sí. ¿Cómo empezó el incendio? El bebé estaba con mi nena de 10 y la de 15 estaba durmiendo la siesta. La de 10 entra a la casa y me dice, mamá, ahí están cayendo cenizas. Entonces, bueno, ahí salgo para ver y cuando salgo ya, bueno, veo que venía el fuego del pasto, digamos, se venía quemando todo el pasto. Y ahí, bueno, parecía como esas películas de Hollywood que estamos acostumbrados a ver, que ves que se viene todo el fuego. Empecé a los gritos, a gritarle a mi nena más grande que bajara. Ella, bueno, baja, sale con el bebé a UPA. Me doy vuelta y me doy cuenta de que el fuego real venía de los árboles que se ven allá, que están todos quemados. Se veía una cortina gigante. Se venía por las copas también. Todo. Estaba el dueño del lugar de acá, de la chacra donde nosotros alquilábamos, y él me dice, andate. Me dice, andate. Todo así en corrida, ¿no? Fracción de segundos. Sí. Tuviste que elegir en ese momento qué cosas agarrar. No, nada. Yo no entré a la casa. Así que salimos corriendo y... con lo opuesto, o sea, la nena, la que en ese momento tenía 10, salió con descalza, o sea, como estaba. Yo no entré a la casa en ningún momento para agarrar nada, porque fueron de verdad segundos.
Cuando prende, el fuego se vuelve incontrolable. Devora el bosque y todo lo que pueda haber en él, desde los cimientos de una casa hasta los recuerdos. La tierra y el cielo enrojecen como una antesala del infierno. Mueren árboles, plantas y también animales. Después, solo hay cenizas y silencio durante décadas. Yo cuando me fui, el fuego ya estaba agarrando la casa. Ya la casa se estaba empezando a prender fuego, que yo no me di cuenta, me lo dijo mi nena más grande. Esto es lo que quedó de la casa donde vivía Victoria con su marido y sus tres hijos. Ella estaba sola cuando llegó el fuego y tuvo que salir huyendo con su bebé en brazos. El fuego terminó porque a las 3 de la mañana arrancó a llover, porque si no, no hubiese terminado nunca. O sea, se hubiese prendido fuego todo. O sea, llegó al hoyo, toda la bajada, o sea, de la ruta 40 hasta abajo, porque este de acá cruza, o sea, cruza para el lado, para el otro lado. O sea, se junta porque nada, el fuego siempre busca juntarse. Cuando hay un foco acá, se junta. Mirá lo que es esto. Esto vos lo ves así. Hoy cuando entrábamos con Diego, no, hacía mucho que no veníamos. Esto era todo árboles. Todo. Todo. O sea, esto que tenemos acá. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. O sea, todo. O sea, acá era todo bosque. Si vos la cabaña esta se llama Aiken Lemu, que significa vida en el bosque. Vos entrabas acá y era un bosque, o sea, era todo, todo bosque, todo. Ahora está como, no se veía la ruta. Vos a la ruta ahora la ves. ¿Qué quedó en tu casa? Nada. Nada, nada, o sea, absolutamente nada. O sea, nada, nos fuimos con lo puesto, o sea, no... ¿Perdieron documentos? Todo, todo. Yo tenía las cosas que más hoy por ahí me duelen. Son... Bueno, las fotos, las vacunas de los chicos tampoco las puedo recuperar porque no están en el sistema, entonces ya me dijeron de que no hay forma. Un montón de cosas que vos decís, te duele, no sé, lavar ropa, la cocina. Sí, obviamente, porque lo tenés que volver a... pero son materiales. Todo el tema del papelerío, de menos mal que otros tipos de documentos no estaban acá. Pero sí, o sea, todo lo que estaba en la casa, absolutamente todo. Ley de Bosques ha intentado frenar, no siempre con éxito, la escalada de incendios forestales, poniendo límites al desmonte. Pero parte de la ley ómnibus, enviada por el Ejecutivo al Congreso, puso en alerta a los expertos en ambiente. Ellos consideran que los cambios en la regulación de las actividades de quema podrían agravar esta situación y hacer más ostensible la impunidad en el paraíso. Diego, ustedes son una familia de cerveceros locales. Sí, desde hace ya 7 años. El proyecto de venir acá era un poco el tema de escaparnos del todo lo que es la inseguridad y demás, y después el tema de producir cerveza acá en la zona. El incendio se comió mucho de todo ese equipamiento. Y te digo sinceramente, gracias a Dios pudimos seguir por todos los colegas cerveceros, amigos, colegas. Me han mandado equipamiento, me han mandado cerveza también para vender nosotros. Nos dieron una patada para salir adelante rápido, ¿viste? Porque si no era muy lúgubre. Era el otro día que fue el incendio ir al supermercado para ir a comprarse un par de medias, unos calzones, ¿me entendés? Y pasabas y todo lo que vos veías en góndola no lo tenías. Es decir, no tenías un cepillo de dientes, no tenías una cacerola, no tenía una pava para mate, no tenía, no sé, ¿me entendés? Yo me fui rápido, fue muy choqueante decir de tener una vida normal al otro día no tener absolutamente nada. A la vera de los caminos internos en la comarca andina, en la provincia de Chubut, se ven los árboles quemados. Esto resultó de uno de los últimos incendios en el lugar. En esta zona de bosques hay también una gran cantidad de habitantes. Hay casas que fueron afectadas y otras que zafaron del último de los incendios.
la localidad de El Hoyo, en la comarca andina, provincia de Chubut. Así quedó la ladera de este cerro, todo quemado, parte de los árboles todavía no se recuperaron a pesar de que hace años fueron afectados por un incendio forestal. Vamos a hablar con sus pobladores. Esa era su chacra, era mi chacra verde con las mangueras de riego. Mira, todavía se ven las mangueras derretidas. Ah, parte de las mangueras de riego. Sí, mangueras de riego de los cultivos que tenían por acá, viveros de maíz, plantas de lavanda, tujirias. Lo más importante que era para nosotros, y tengo tres hijos que se criaron acá y se nacieron acá, era el bosque nativo que podíamos disfrutar. Esto es todo lo que quedó, o sea, porque esto pasaron, ¿qué? 8 meses. De esto pasaron 8 meses. Claro, sí. Sí. Y reverdeció una parte que solamente se estrelló. Sí, la parte que no se quemó porque no tenía tanta fuente de calor como en la parte donde había bosque. Entonces esto no se alcanzó a quemar. O sea, si vos plantás ahora cipreses, muy difícilmente crezcan. Sí, es muy difícil. Para reforestar es muy difícil. Sí, es muy difícil. No solamente por un tema de tiempo, sino por el desarrollo de la planta en sí. Una especie que necesita esto que decías, como un abrazo del bosque. Claro, eso. Sí. Y todo ahí también se quema. Todo se quema. Pero los incendios, desde que yo me vine en el 2003, fueron una constante, así que lo vivimos varias veces. Es ese momento en donde no sabes cuánto vas a perder, no solamente en lo personal o en cuanto al trabajo de uno, sino en la comunidad también, ¿no? ¿Y en tu caso cómo fue? En mi caso, estábamos trabajando, fue el incendio ese de enero, fue un domingo y estábamos trabajando acá y se prendieron ahí al frente, justo en ese lugar, y mi chacra está donde termina el viñedo, y bueno, el fuego subió y bajó varias veces, bomberos no daban abasto con tanto frente, y aparte estaba en riesgo el pueblo porque ya el fuego había pasado a la parte del pueblo mismo. Esta loma en particular, que tiene unas corrientes de aire difíciles, que después cuando encima se genera el incendio, se genera calor y eso hace que las masas esas de aire se muevan distinto y se agraven muy rápidamente, pero sí, hubo un terrible despliegue. Después llegó un momento que era todo fuego, humo, hubo que evacuar. ¿Tú tienes que dejar tu casa? Sí, sí. Y al otro día volver y decir, bueno, qué tan grave fue. La estructura de tu casa, por suerte, sobrevivió. Sí, por acción de vecinos que vinieron a ayudarnos, bomberos que vinieron a ayudarnos. ¿Cómo fue eso? O sea, gracias a la gente, tu casa sobrevivió. Sí, sí. Si no, se hubiera quemado todo. Ese día fue... fue un caos, fue el infierno. Fue un día de mucho miedo y de nada, ¿no? Miedo, más que nada. La gente prácticamente estaba encerrada ahí arriba. Por eso mucha gente se quemó. Hubieron muertos igual. Vi ese foco y lo primero que hice fue llamar a mi mamá, que estaba con mis hermanos en casa, y nada, ya la vi mal. Ahí fue que agarré y le dije a mi mamá que agarre las cosas más importantes que tenía a mano y que se vaya de la casa. Y ella me decía, ¿pero qué agarro? ¿Qué? O sea, no me puedo ir ahora. Me decía, no me voy a ir, voy a esperar hasta último momento. Y yo le decía, no esperes hasta último momento, mamá, porque se está prendiendo fuego todo. Le pedí por favor al de gendarmería que me deje pasar porque tenía mi familia ahí adentro. Y nada, y agarró y me dijo, bueno, te dejo pasar porque nada, para que vayas. Y le digo, te juro que voy a ir, agarro a mi mamá y a mis hermanos y me vuelvo, no saco nada más.
había fuego de un lado y del otro, de la parte de la ruta. Cuando llegamos a las cabañas solas, que estaban prendidas fuego también en una parte, se va todo el humo, porque no se veía también por el humo que había, se va todo el humo y ahí veo a mi mamá, que recién estaba bajando de un auto con mis hermanos, llegando a la ruta, saliendo del callejón, que lo había sacado un vecino de ahí. Ahora voy a la casa de mi mamá y lo único que veo es ceniza y carbón, porque todavía hay. Y un poco de pasto que volvió a renacer de vuelta, pero ya no queda nada de lo que era antes. Estamos en una ladera del Cerro Currumahuida. Así quedó este espacio, que era bosque nativo. Después tuvieron que cortar los árboles restantes y ahora los usan como leña. Todos estos montículos de leña que fueron quedando en este espacio muestran que todo por aquí pasó el fuego. Acá se ve la corteza del árbol que se sale. Todo esto está carbonizado y ahora los vecinos lo usan como combustible, como leña, para ir limpiando lo que antes era bosque nativo. Él es Pablo Panomarenco, gerencia de este camping. ¿Y cómo empezó el fuego acá, Pablo? El fuego empezó con dos chicas que querían hacer un asadito en este fogón, donde vos ves todo limpio, no hay maleza, no hay rama, no hay nada que pueda llegar a ser un material combustible. Pero bueno, el fueguito chiquitito que ellas hicieron, de repente se ve alterado por una ráfaga de viento que no son propias del lugar. Un viento impresionante. Las chicas quisieron apagar el fueguito con vasos de agua que buscaban del tanque australiano que está aquí a 15 metros, lleno de agua, claro. Y con los vasitos no pudieron porque el viento tiró las brasas ahí, a ese lugar, donde el pasto estaba así de grande, un centímetro. Estamos con mi hijo, ahí tratando de contener una parte, el resto de las personas allá, y no pudimos, no, o sea, no. En un momento nos metió ahí abajo, nos atrapó, no podíamos salir para ningún lado, tuvimos que cruzar por arriba de la llama, el humo, sofocado. El problema que yo veo, chica, es que la naturaleza nos cambió la regla de juego. O sea, tuvimos todo un verano con temperaturas extremas, de altísima temperatura, mucho calor. Tuvimos el arroyo casi seco, la cascada escondida se secó. Hay como una frontera y acá en más está todo quemado. Porque acá, esta era toda una zona de pastoreo, una zona donde están las ovejas comiendo, el pasto cortito. Ajá. No se ve nada quemado, porque lo que se quemó fue nada prácticamente. Pero cuando llegó a la reserva, mirá lo que es la reserva, está llena de mugre, de ramerío, de maleza, de pasto, de árboles caídos, históricos. Y bueno, ahí encontró mucho material combustible y ahí se fue. La realidad es que aquí surge un foco y simultáneamente surgen cuatro focos más en la parte de acá abajo. O sea, no hay, según Policía Federal, por eso hice un estudio bastante intenso, Policía Federal, y me explicaba que están buscando una conexión entre el origen de este foco y de cuatro focos que se inician simultáneamente en la parte de abajo. Eso le llama la atención. Mucho. El mismo día. El mismo día, a la misma hora. Franco, ¿qué es esto que tenés en la mano? Esto es mi libro de cuentos, un libro que escribí durante la pandemia en el 2020 y que en el 2021 comencé todo el proceso de edición y de impresión. Y bueno, se prende fuego mi casa con todos los libros. Y cuando voy a buscar los restos, que no quedó prácticamente nada, era todo madera y barro, de todos mis libros que tenía, de mis tomos, de mis, no sé, de las lecturas, de la facultad, de todo. Tu biblioteca completa. Tu biblioteca completa, o sea, no se olvidó nada, solo un ejemplar de el que iba a publicar,
que bueno, fue también como un mensaje, ¿no? Está el tema de los incendios. El 50% iba donado a las reconstrucciones de las casas perdidas por los incendios, por medio de una organización ecologista, Piuqué de Bariloche, que estaba juntando fondos. ¿Vos perdiste todo en esa casa? Totalmente todo, sí. Fue, bueno, era madera y barro, como digo. Y lo bueno es que, bueno, familia animal sobrevivió, mis gatos, mi perra, que estaban adentro. Yo cuando vi las llamas de 5 metros dije, están adentro, ¿no? Por suerte pudieron salir de alguna manera. Y bueno, cuando estuvimos todos reunidos, fuera de donde se apagó el fuego, bueno, a empezar de nuevo. La Argentina está en emergencia forestal. Se pierde una hectárea de bosque nativo cada 2 minutos, como si una manzana de tu barrio se prendiera fuego en tan solo ese lapso de tiempo. ¿Cuánto hace que vivís en Bariloche? Hace casi 20 años. ¿Te viniste de dónde? De Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y por qué te parece importante que se considere, digamos, una causa penalmente responsable el hecho de que la quema de bosques? No, más que nada que la gente tome conciencia del daño que se hace. Vinimos a vivir acá justamente porque nos fascinó todo esto y no queremos que desaparezca como está desapareciendo. Y que la gente tome conciencia y a sus hijos le pueda transmitir también qué hacer cuando ves algo que está mal hecho, como un fogón en la playa o como actos de pesca que no están permitidos, cualquier cosa que sea ilegal, que sepa la gente qué hacer, a dónde llamar, a dónde comunicarse. ¿Vos hoy en día no sabés? Uno puede saber, pero con las pocas veces que uno ha hecho lo que tenía que hacer, no hay una respuesta inmediata. ¿Qué pensás de la idea de que se castigue con penas de prisión a los responsables? Y me parece bien. Me parece bien porque no, o sea, a nosotros lo que nos pasó fue como que un día venga alguien y se te lleve todo, que te entre a tu casa y te robe todo lo que tenés, todo, o sea, a nivel material, ¿no? Porque a nivel impacto es mucho más. Pero hoy es más delito robarse un pan para comer porque tu hijo tiene hambre que destruir el tamaño de la ciudad de Buenos Aires en términos de bosque, ¿no? Así que en nuestro sistema jurídico hay cosas que son delito penal y otras no, y es bastante discutible. Estamos en Lago Puelo, en la comarca andina, sobre la zona de Cerro Radal, y así quedaron cerca de 300 casas en uno de los últimos incendios. Quedó el interior de esta casa, con los cables absolutamente quemados, el hormigón que prácticamente explota, revienta, y esto es una estructura que muy difícilmente pueda recuperarse. Esta es la ventana de lo que fue alguna vez una cocina, una ventana que daba al paraíso, a este bosque nativo. Sin embargo, se perdió absolutamente todo. Parte de la reserva forestal de Cascada Escondida en el Bolsón, provincia de Río Negro. Hectáreas y hectáreas que se perdieron luego de otro incendio forestal. Acá hay otro espacio donde se nota el carbón, ahora mezclado con algo de tierra. Así quedó este lugar que antes era bosque nativo. ¿Qué están haciendo acá? Lo que estamos haciendo ahora es quemar un poco de rama, de desperdicio de forestales, que si quedan así en verano es un riesgo para el incendio. Uh-huh. O sea, todo esto que está al costado esto, del camino, claro, hay que limpiarlo, como dicen ustedes. Sí, sí, sí. Si uno no lo saca ahora, en invierno, cuando hace más calor, el material está más disponible, cualquier chispita lo hace arder y ya ahí es un riesgo de incendio. ¿Vos trabajaste ahí?
¿viste? Sí, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese día? Yo tengo ya de los como 18 años en brigada. Y el primer incendio de estas características fue ese. Más que nada por la cantidad de casas que había en riesgo, ¿no? Y también lo emocional de todos, de ver por ahí gente que se le quema la casa y eso, que es algo que en este trabajo nuestro, que es más forestal, por ahí no estás tan acostumbrado. ¿Y esta vez lo vieron? Sí, sí, lo vimos, un montón de casas que se quemaron, y ver a la gente por ahí allá a las 2, 3 de la mañana, al lado de sus casas, su auto todo quemado, es algo que por ahí después lo tenés que procesar. Esta es una zona altamente inflamable. Sí, acá está, acá empezó el incendio último, que fue el último en Golondrinas, el incendio grande. Empezó, una parte empezó acá, por esta parte. Nosotros se nos quemó la base acá de Golondrinas, que ahora se está reconstruyendo a poco. Y ahí se nos quemaron autos igual. A mí se tocó que se me quemó el auto igual en la base, que tampoco me daba para afligirme mucho, porque había gente que hoy día que se le quemó la casa, perdió todo. Y yo decía, bueno, me voy a quejar por el auto, ya está. Con el tiempo lo recuperás. Igual fue algo atípico, porque fue un incendio que ardía muy rápido, que ya llegó un momento que lo único que podías hacer era tratar de salvar las propiedades, las casas de la gente, pero el incendio ya no lo podías parar, porque avanzaba a una velocidad que no es raro de ver. Vos el fuego no podés prender la copa del árbol, el fuego en general lo que sucede es una colilla, un asado mal apagado. O sea, todo esto que está acá es entonces, claro, entonces el fuego se propagaría por acá y si encuentra las ramas, puede alcanzar la copa de este árbol. Entonces, si uno le saca las ramas, lo limpia, el fuego va por abajo y no llega a coronar. La ley de bosque se sancionó hace un poco más de 15 años. ¿Y por qué es importante? Bueno, básicamente la ley busca controlar la deforestación, la pérdida de bosques. Lo hizo, básicamente fue importante también porque fue un logro de la ciudadanía. Si bien bajó un poco la deforestación comparada a aquella época, que era altísima, sigue siendo alta y tenemos todavía mucha deforestación ilegal, y se sumó el último tiempo la pérdida por el tema de los incendios, con lo cual tenemos que reforzar con esta nueva campaña también la necesidad de que la gente participe, que la gente se involucre, que la gente comparta la información, que la gente haga sus propias campañas en temas ambientales también, ¿no? Que tenga una actitud de cuidar sus bienes comunes. En la ladera del Cerro Otto, donde conviven el bosque nativo con especies como esta, una araucaria milenaria, y este, un ciprés que tiene unos 200 años, con esta pared de pino que complica a la hora de apagar los incendios. Nosotros lo que trabajamos en CONICET, con el grupo de Tomás Kitzberger del Enibioma, es en poder evaluar la severidad que tuvo el fuego, porque, como te decía, no es lo mismo un fuego que vaya por abajo por el sotobosque que un fuego que corone. Cuando un fuego corona, la intensidad, la temperatura del fuego es mucho mayor, y eso lo que puede ocasionar es una grave afectación luego en la regeneración. Entonces hay muchos bosques que después que se queman nunca llegan a ser bosques, sino que se quedan como arbustales, ¿no? Como matorrales, y que tienen una propensión mucho más fácil a volverse a quemar. La fauna también se puede afectar, porque no va a ser lo mismo la fauna de un bosque maduro que de un matorral que recurrentemente se quema. Entonces, bueno, lo que va a suceder es que va a haber exclusión de algunas especies las vamos a encontrar solo en ese tipo de ecosistemas en el cual vive más boscoso. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, los bosques de lenga, ¿no? Los bosques de lengas cuando se queman, o los bosques de coigüe cuando se queman, toda la fauna, sobre todo en especial los pájaros, ya después no los vamos a volver a encontrar porque no va a tener lugar donde poner a hacer nidos, por ejemplo. Hernán, ¿cómo es la fauna típica de este entorno maravilloso que estamos viendo? Bueno, primero tenemos al Monumento Natural Nacional, el Huemul, que está realmente complicado en nuestro lado, el lado argentino, en el lado chileno hay un poco más. ¿Está en extinción? Está en extinción el huemul. Tenemos otros cérvidos interesantes y ciervitos como el pudú. Tenemos puma, tenemos zorro.
Tenemos una especie endémica acá en el parque particular, que es el monito de monte, que es un marsupial muy chiquitito. Y bueno, tenemos un montón de aves también, ¿no? Además de, por supuesto, el cóndor andino. Tenemos águila, tenemos coirón, tenemos pitío, tenemos un montón de aves. La verdad que hay mucha gente que viene a esta zona a observar aves, fundamentalmente, que es lo más fácil de poder ver cuando uno recorre el bosque. ¿Y cómo los afecta el fuego? Bueno, el fuego primero le destruye su hábitat, con lo cual, pero por supuesto que en cada uno de los incendios se encuentran un montón de animales quemados que escapan. Y bueno, lo que también puede generar es un desequilibrio en las zonas que no tienen fuego. ¿Por qué es importante mantener el equilibrio en esa biodiversidad? Bueno, básicamente tenemos que pensar que la biodiversidad está en el equilibrio y la pérdida, por ejemplo, la extinción de una especie, no sabemos cuál es el efecto que puede generar, el efecto en cadena que puede generar. No, la dinámica entre el bosque y el hombre está complicada, hay que gestionarla bien, hay que empezar a ser más inteligentes y también a reforestar, ¿no? Es importante reforestar, pero no solo alcanza, sino que hay que darle al bosque las condiciones para que esas plantas que nosotros vamos a usar para reforestar se puedan desarrollar en el futuro. Los bosques tienen un valor altísimo en términos de la crisis climática que tenemos hoy en mantener nuestro clima estable. Los bosques son claves en términos de estabilidad climática, pero por supuesto la destrucción de los bosques después de la quema de los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, la producción de energía a nivel mundial y de transporte, el segundo factor con el que generamos la crisis climática es la destrucción de bosques. Estos bosques concentran un montón de carbono que cuando lo destruís lo liberás a la atmósfera y generás, entre otras cosas, la crisis climática. Así que menos bosques es más crisis climática y también más posibilidades de inundaciones. Acá vimos árboles que tienen, me decías, hasta 200 años. Sí, tal cual. Sí. Y otro factor que está afectando a los bosques es esto, ¿no? Lo podemos ver acá. Estos son cipreses viejos. Fíjate que están muertos, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó? Bueno, lo que le pasó es que nosotros, ¿no? Hay un mal que se llama el mal del ciprés, que afecta a los cipreses, que lo que tiene que ver es con que infiltramos agua, ¿no? En nuestras casas, tenemos todos nuestros nichos nitrificantes, entonces cada vez hay más agua y el agua no le gusta al ciprés. Y entonces hay una serie de hongos que los afectan y nos están afectando estos árboles que tienen entre 100 y 150 años. Se estima que más de 9 de cada 10 de los incendios forestales son por causas humanas, ya sea negligencia, accidentes o a veces hasta intencionales. Sin embargo, la enorme mayoría quedan impunes. Hoy en día, si se descubre quién es la persona responsable o el grupo de personas responsables de causar intencionalmente o no un incendio, no pasa nada. Normalmente no pasa nada, arranca una investigación penal si descubrieron fácilmente, pero lo más difícil es que descubran, porque básicamente no hay fiscalías ambientales, no tenés fiscales que estén investigando la cuestión ambiental del daño ambiental que se hizo. Se dice que los incendios son intencionales. O sea, más cuando son de este estilo. Una cosa es que vos te enteres que se incendió una casa, que acá pasa muy seguido porque el tema de la calefacción es a leña. No son incendios que vos digas que pueden, o sea, que son causados por accidente. Por algo natural, por ejemplo, un rayo. No. No. Rayos, acá no hay tormentas eléctricas. No existe, o sea, no hay. Del 2012 hasta el 2023, que fue este año, todos los años tuvimos incendios provocados con excusas de diferentes argumentos. ¿Provocados por qué? ¿Qué no se dice? Por ocupaciones, por poder bajar la madera de las montañas más fácil, por cuestiones políticas, por reclamos salariales, siempre hay una excusa o porque alguno se entretuvo mirando los helicópteros y todo el despliegue que también existe en algún momento hasta ese comentario, ¿no? Y nadie sabe qué pasa. Entonces, en esto yo me hago responsable por negligencia, lo que sea, o porque no estoy acostumbrado a vivir en las condiciones climáticas que hoy presenta el lugar. Presenta el lugar.
me hago responsable de esa parte, pero no me puedo hacer responsable de la simultaneidad de los cuatro o cinco focos que surgieron ahí abajo. Yo veo que están pasando cosas feas, ratas. Respecto de los responsables de quienes se sienten los fuegos, ¿se conoce? ¿Se termina sabiendo quiénes son? Y en realidad, condenado nunca hubo. Uno puede decir hipótesis, yo por lo menos basándome en lo que sé de incendios, para mí personalmente la mayoría de los incendios son intencionales. Después, peritos le echarán culpa a los cables. Está bien, también es cierto que por ahí el cableado acá eléctrico está en muy malas condiciones, está muy abandonado por parte del Estado, pero en esta zona últimamente hay mucha intencionalidad en los incendios para mí. Hubo una época donde la mayoría de los incendios eran intencionales. Por eso también nosotros tenemos ahí un cartel que dice todo incendio es político. Y sabíamos de gente que buscaba menores para pagarles, para que vayan a prender fuego, para que justamente menores, para que después no vayan presos, ¿no? Te da impotencia, te da como inseguridad decir, ¿qué hago? ¿Empiezo de vuelta o no? Es compleja esa parte, porque después del incendio, ¿qué haces? Si es el primero, empezás de vuelta. Ya si es el segundo, empezás un poco más difícil, pero ya si te atravesaron durante los últimos 10 años varios incendios en donde se repite el formato. ¿Por qué te parece que pasa? No sé qué querrán de nuestras tierras. Para mí me parece eso. Parece que ya con los últimos incendios de los últimos 4 o 5 años tenemos que tomar conciencia que es la vida, digamos, es el agua, el bosque y son como señales, ¿no? No puedes entender cómo puede haber una, o sea, cómo puede haber una persona o varias, porque no creo que sea una, que generen eso, o sea. Porque no solo, o sea, en ese incendio murieron animales, un montón de animales, un montón de naturaleza, árboles que milenarios que ya está, o sea, alguien tiene que hacerse responsable de eso. Estos lugares en donde hay tanta superficie, en donde, por ejemplo, no hay cámaras de seguridad aquí en ningún lugar, o algún poco. Entonces, me parece que hay que trabajarlo como desde varios frentes. Y que no haya un vacío legal es uno de los puntos más importantes, pero después también es decir, bueno, si alguien viene a quemar acá, ¿cómo vamos a llegar a la persona? Tiene que haber una pena, tiene que existir, tiene que haber tiene que haber responsabilidad de lo que se hace. Porque no puede quedar así, en la nada. Porque si no, yo agarro, vengo con un bidón, prendo fuego, le arruino la vida a 500 familias y gratis. Sin ningún tipo de pena. Sin... Acá hay un tema de descuido muchas veces de parcelas de bosque o de deforestaciones y eso también es un tema. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Quién controla que los pinares estén limpios, bien trabajados? Y eso también es una parte. Uh-huh. O sea, eso es parte de la prevención. Claro, sí. Y que si no se cumple con la prevención, haya una sanción sobre quien no hace mantenimiento o tiene una parcela abandonada de algo que sabemos que es una fuente de peligro, más en una zona semiurbana. Salvo que se descubra muy fácilmente que hubo inintencionalidad y agarren a la persona quemando, ahí ya puede arrancar un proceso del delito de estrago, pero que normalmente no se lo aplica, porque no se lo aplica al bosque en general, con lo cual lo más probable es que quede impune. ¿Qué pasa respecto de los responsables de, nada. de esta pérdida? Nada pasa, y por eso sigue pasando. Cada vez se ven incendios así más catastróficos, como que es todo más supera lo que eran incendios anteriores. Hace años, yo me acuerdo, hace 10 años no tenía incendios de esa magnitud y con tanta gente entre medio. ¿Y no hay un plan de evacuación? ¿Cómo puede ser? O sea, frente a una situación así de contingencia, la gente no sabría qué hacer y ustedes no sabrían cómo ayudarlos. No hay un plan. No hay plan entre decir, bueno, los pobladores, las instituciones, decir, viste, ¿qué hacemos ante algo que se va a dar? Es cuestión de tiempo. Se va a dar. A mí me gustaría que escuchen la historia de la gente que afectan ellos con estas actitudes. Que nos inician los incendios. Sí. Nosotros el año pasado tuvimos un incendio en El Hoyo, que fue también un incendio grande. Y
Yo me fui de la casa al poner al mediodía, a la tarde cuando volví estaba tremendo y ya mis hijas me empezaron a decir, bueno, mamá, ¿qué hacemos? Y empezar otra vez con la odisea de, bueno, pero esta vez de decir, bueno, ¿qué agarramos? Ya sabemos lo que tenemos que agarrar. Acá, o sea, en Bariloche y en la zona andina, ¿se suma la gente? La gente está muy preocupada acá. En general, la gente que vive acá ya vive en un entorno que quiere mantenerlo. Y después hay mucha gente que, como en mi caso, que de hace 10 años yo me vine a vivir acá. Y otra gente que no era de acá, vive todo el tiempo viniendo gente y viene acá por esta maravilla. Y porque quiere que esta maravilla siga estando y no quiere que esto se pierda. Alejandro Yaniello es habitante de Bariloche, también integrante de una organización social llamada Piuque, que trabajan ¿en qué en este vivero, Alejandro? Colaboramos con la restauración del ecosistema en general y básicamente seguimos la planificación que llevan adelante los especialistas. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una serie de plantas muestra, pero por ejemplo... ¿Son todas nativas? No, algunas no son de producción, pero algunas sí, que por ejemplo, bueno, tenemos maqui, que es una planta del bosque, pero es arbustiva. Y acá tenés parte de lo que plantaste en el vivero. Sí, nosotros acá también lo que tratamos de hacer es vincular al territorio donde estamos, a nuestro barrio, vincularlo también con las especies que pueden llegar a ser nativas o que puedan llegar a poder reforestar o recuperar algún espacio. Pero a veces la gente que vive en la ciudad lo tiene lejos y siente que no lo va a afectar. Sí, te va a afectar, porque te va a afectar en el clima, te va a afectar en los 40 grados de calor en pleno invierno que estuvo haciendo en muchas ciudades de nuestro país y del mundo. Y ya estamos viendo lo que son los incendios hoy en Europa, ¿no? Obviamente que los que nacieron acá, es desgarrador ver el incendio forestal. En realidad es una sensación de impotencia, porque cuando el foco cuando no se puede apagar el foco y se convierte en incendio, es como a todo el mundo le da sensación de impotencia, porque no sabe cuándo va a parar. Y acá hay estadísticas de por año puede haber 400 focos y no hay 400 incendios, pero sí. El punto es que hay que desde ahora hacer mucho hincapié en que se consigan recursos y haya gente idónea a cargo. Salvo que se descubra muy fácilmente que hubo inintencionalidad y agarren a la persona quemando, ahí ya puede arrancar un proceso del delito de estrago, pero que normalmente no se lo aplica, porque no se lo aplica al bosque en general, con lo cual lo más probable es que no, que quede impune. Cada vez se ven incendios así más catastrófico, como que es todo más supera lo que eran incendios anteriores. Hace años, yo me acuerdo, hace 10 años no tenía incendios de esa magnitud y con tanta gente entre medio, o sea, tantas casas entre medio del fuego, ¿no? ¿Qué significa para vos ver esto así? Tuve meses sin poder levantar la vista. Meses. Esto es mágico para mí. Y bueno, verlo hoy quemado así, te juro que... O sea, a mí, no sé si... Yo no soy así. Tengo un nudo en la garganta. O sea, después de vivir esto, yo estoy comprando motobomba, compré más tanques. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque el fuego va a venir. Ese sol rojo que se hace con el humo es el mismo que fue del 9 de marzo, el mismo. Es el cielo del infierno, le decimos nosotros, porque se pone todo rojo, todo el pueblo rojo. Y es inevitable que la gente pregunte sobre los incendios. Yo digo, bueno, así mirándolo a lo lejos, el primer día lo tratamos de apagar o de controlar, el segundo lo lloramos y el tercero empezamos a trabajar. No tenemos muchas opciones de quedarnos en, bueno, ver lo que pasó. Obviamente cuesta un montón porque ustedes imagínense todo esto verde, todo esto como el resto del bosque que vinieron viendo en el viaje de Bariloche hasta acá y haberlo vivido y disfrutado durante 20 años con un montón de historias. Por ejemplo, el año pasado,
acá de justo enfrente, que agarró todo el incendio acá en la parte de enfrente, que mandaron este helicóptero, el Chinook, el que tiene la doble hélice. Las nenas llorando en los cuartos, yo metiendo los papeles importantes de vuelta en una bolsa. Si bien parte sentimos que está resuelto, por decirlo de una manera, parte vos tenés una alerta ahí todo el tiempo. ¿Qué te pasa cuando escuchás la sirena de los bomberos que habla de fuego? Las sirenas, contamos las sirenas para saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de sirenas, si es un incendio, si es un accidente de tránsito. ¿Qué te pasa cuando ves este entorno? Esto que antes era bosque nativo, así. Y creo que es el reflejo también de lo que nosotros no cuidamos, me parece, ¿no? Si bien puede ser de forma natural que suceda esto con un rayo, pero todo surge de lo que hacemos nosotros, de lo que no hacemos también, ¿no? ¿Qué te pasa cuando viene el verano y sabes que la posibilidad está ahí latente? Da impotencia, y aparte porque siempre digo que cuando se prende, no vivís el día ese que se prende fuego, y después que pasó el fuego, viene lo siguiente. O sea, yo siento de que es como que se te quema varias veces. Lo mismo, no lo perdés el día que lo perdés. Se reedita eso. Sí, en un montón de acciones, en la desprotección que sentís, en la falta de acompañamiento muchas veces del Estado. Es un bien común que estamos perdiendo. Esta maravilla que tenemos atrás nuestro está en peligro, y la verdad que necesitamos más herramientas, más brigadistas, más infraestructura, brigadistas mejor pago, más aviones hidrantes. Eso para el combate, pero necesitamos prevenir, y la cuestión del delito puede servir mucho para la prevención. ¿Qué se pierde cuando se pierde bosque? Yo creo que se pierde parte de la vida, ya que perdemos muchísima aire que respiramos y, bueno, juventud, chicos que no van a tener lo que nosotros estamos teniendo. ¿Qué imaginas para este verano que viene? Y uno trata de imaginar de que va a venir tranquilo, pero últimamente están viniendo todos los veranos medio complicados. Va a ser lo mismo que el verano pasado. El verano pasado se prendió fuego el cerro Currumahuida, y el antepasado fue el incendio este, y el anterior fue en Patriada, y el anterior en Lago Puelo, y sabemos que en algún momento puede llegar a pasar. Este verano seguramente va a pasar. ¿Por qué te parece que pasa? No sé qué querrán de nuestras tierras. Para mí me parece eso. ¿Qué te pasa cuando ves un incendio forestal en esta zona? Me dan ganas de llorar, la verdad. Es terrible lo que se pierde, que no se imaginan lo que tarda en recuperarse estos bosques nativos, ¿no? Y bueno, y ver cómo no se pueden apagar por los vientos que hay y demás, que no sabes hasta cuándo se va a consumir ese bosque. En 2020 estabas acá ya. Sí. ¿Y conoces gente afectada? Y mucha gente en el Manso, guías de rafting que viven por ahí, que fueron afectados, no directamente porque no se les quemó la casa, pero sí gran parte del bosque donde ellos viven, ¿no? ¿Volviste a esa zona? Sí. ¿Y cómo es? Y quedó muy, muy lastimada. Y bueno, los años que vamos a tardar en volver a verlo como antes. ¿Qué se pierde cuando se pierde bosque? Parte de la vida. Parte del aire que respiramos, parte del futuro de los chicos, del mundo, diría, ¿no? Es un montón.
¿Qué te pasa cuando ves una primera humareda en el cerro? Se me pone la piel de gallina y ganas de llorar. Porque es nuestro lugar, es nuestra vida entera. No es solamente nuestras casas los que se fueron. Se fueron todas nuestra vida. Fotos, recuerdos. Mi mamá tenía su trabajo ahí, que luchó un montón por poner una despensa, por estar bien. Es toda nuestra vida entera y es nuestro lugar lo que... Y me da mucha tristeza ver cómo cada año que pasa hay menos verde. Antes era un lugar hermoso y antes donde estaba mi mamá era un lugar hermoso. Había frutales, había cerezos, había manzanos, había árboles por todos lados. Y por eso me fui de ahí, porque ahora voy a la casa de mi mamá y lo único que veo es ceniza y carbón, porque todavía hay. Tengo un hijo de 18 años, una hija de 17 y una chiquitita de 5. Todos nacidos acá. Y nada, se les quemó parte de su historia. La verdad es que uno como grande, qué sé yo, tiene herramientas como para poder procesarlo y tratar de salir, de salirse de esa situación. Pero para los niños él tenía 2 años y todavía se metía escuchaba la sirena de los bomberos y se metía bajo la mesa. Ahora ya no lo hace más, pero en ese momento se metía bajo la mesa y te decía corré. Porque fue lo que yo en ese momento le dije a las chicas, salir corriendo. No, otra cosa no me salió, o sea, fue como muy de supervivencia. Lo que me preocupa realmente es el verano del 2024. Y sabemos que este año, ojalá Dios quiera que no, pero no hay nada como para decir que no va a volver a pasar.